escritor irlandés Oscar Wilde dijo: la ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Qué horrible que el día que se supone que fuera más feliz para mí se convirtió en el peor de mi vida. Está muy grande ya para asumir su responsabilidad. Que no le eche la culpa a los demás. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Aurora, estás demandando a Débora y a Mónica. Dime quiénes son ellas, por qué las demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Buenas Estoy tardes. Aquí presente demandándolas a ambas, a mi supuesta amiga Débora. ¿Qué, Débora? Levanta la mano, Débora. ¿Débora? Y a la chica aquí presente, por la suma de $6,000, por daños y perjuicios, ya que me pusieron tres cargos, que son los siguientes: mala conducta, intoxicación y agresión. Por lo tanto, tuve que pagar $3,000. Tengo mi imagen dañada, mi reputación, me siento mal, mi récord dañado. ¿Pero qué fue lo que pasó? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Le cuento ahora. A ver. Hace una semana atrás se planeó mi despedida de soltera, que la planeó mi queridísima amiga, supuesta. Pues ella me llevó para un strip club, pero yo nunca había ido para un strip club. Yo nunca he bebido. Yo, o sea, no soy ese tipo de... No, o sea, no, nunca he ido para ese tipo de ambiente. Pero normal fuimos. Ella empezó a comprar botellas. Estuvimos vacilando. Está el stripper bailando. Y todo muy chévere. El stripper se va. Y de momento llega la bailarina, que es ella. Y empieza a bailar. Ah, esto era un strip club mixto. Habían hombres y mujeres. Exactamente. Bailando. Uh-huh. Ah, ok. Perfecto. Pues ella empieza a bailar. Pero yo le tiro el comentario de que... Oye, me gustaría que me enseñaras un par de trucos para la noche de mi boda, para mostrarle a mi prometido. Le dice a la chica que estaba bailando. A la bailarina, que es a ella. Ella. Sí, exacto. Okay. Ella me dice, tiene que ser en un privado, no puede ser aquí. Pero que yo ignoré el comentario. Yo, ok, fine. Seguimos disfrutando, se va la bailarina, llega el stripper de nuevo, estamos vacilando todo el mundo. Y mi amiga Débora se desaparece de momento, llega, me dice... Vente, Aurora, vente, que te tengo una sorpresa. Y yo, bueno, estamos bebiendo. ¿Y eso que tú no bebías? No, exactamente. Menos mal. No, y quiero aclarar. Ajá. Mi amiga siempre me dijo desde un principio, bebe, vacila, que esta es tu noche. Aprovecha, yo me hago cargo de todo. Te emborrachas, haces lo que sea, yo voy a estar a cargo de ti. Okay. Esta es tu noche. Perfecto. Ok, fine. Llegamos a un cuarto. Nos sentamos, ella empieza a bailar, estamos disfrutando. Nice, que si esto, que lo otro. Pero de momento Débora vuelve y se desaparece, me deja sola. Y de momento la bailarina empieza a tomar más confianza. Y más confianza y se me pega y se me pega. Me empieza a menear la... Estoy sorprendida, a mí nunca me han hecho eso en la vida. Pues me empieza a menear la... Pero te estaba dando los tips que tú tenías que aprender para la noche de boda. Ok, fine, pero dame terminar. Uh-huh. De momento se quita el brasier. Empieza a menear los senos en la cara, me estoy sintiendo ya un poco incómoda porque yo quería solamente que me mostrara, no que ya hubiera un tipo de práctica en contacto. Se me trepa encima, empieza a estar sobeteándome toda y yo me estoy ya sintiendo incómoda. Llega un momento que me toca. Ella tenía que decir que no quería. Llega un momento que, o sea, ella me está sobeteando, no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar, estoy pasada de trago. ¿Sabes? Mi pensar es que ya ella va a parar en algún momento, me voy a parar y me voy a ir. No, pero ella me empieza a tocar los senos. Hasta que de momento ella viene y baja hasta mi vagina. Ya, y de momento me altero. Nunca una mujer me ha tocado. Me paro y le digo, no me gusta y me voy. Y voy a donde Débora y le reclamo, ¿por qué me dejaste sola? Le dije, ella me faltó el respeto, me hizo sentir incómoda. Yo vine aquí a disfrutar. Yo no vine aquí para que nadie me esté tocando. En ningún momento decía ahí en la entrada del strip club, ven que aquí te tienes que dejar tocar. En ningún momento decía eso. Y para mi entender, ningún stripper tiene el derecho de tocar a ningún cliente. Si el cliente no lo quiere. Discúlpame, si es sensualmente, sí. Ella me estaba sobeteando. Ok, Mónica, espérate, ahora tú me... Ella me tocó mis áreas genitales, mis áreas privadas. Y a mi entender... Por encima de la ropa. Claro. Exactamente. Claro. Estamos discutiendo, le digo, me dejaste sola, no eres mi amiga, me fallaste, mira lo que me está pasando. Y a todas estas viene seguridad.
y seguridad me trata de controlar, estoy alterada, estoy pasada de trago. Pues llega seguridad, yo le digo, no, es la muchacha con la que yo estaba metida en ese cuarto, ella me tocó, yo quiero que me llamen al gerente, yo quiero quejarme, no estoy de acuerdo con lo que pasó. Y seguridad me trata de aguantar con el manuseo, tumbé un par de cosas, tumbé botellas, tumbé copas, ahí lo tomaron como agresión. Claro. Entonces, sale la stripper, ella se pone a discutir conmigo, me pongo a discutir con ella, no estoy en mis cabales, tomé un par de tragos, estoy tomando cosas que nunca he tomado, yo nunca he probado hasta ni una cerveza. Pues estamos discutiendo, la cuestión fue que llamaron a los policías, nos llevan al cuartel y en todo esto no estaba Débora. Débora no se apareció por allí, o sea, chávate, olvídate. De allí tengo que llamar a mi novio, Javier Gonzaga. Mi novio, decepcionado de mí, mis suegros están súper decepcionados, mis padres. O sea, tengo mi reputación dañada, mi récord. Yo vengo aquí donde usted me ayude, porque tuve que gastar el dinero donde, o sea, no contaba con ese gasto. Más toda la vergüenza que pasé, mi reputación, mi récord. Yo estoy apenas empezando mi vida, lo que tengo son 22 años. Ok, perfecto. ¿Cómo responde? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo sí planifiqué todo. Quería hacerle su despedida soltera en un strip club. ¿Y por qué escogiste un strip club? No, pues pensé que era el lugar adecuado para pero vacilar. Pero una amiga que no bebe, que o sea, que no le, este no es el ambiente que le gusta a ella. No sé, ¿lo hablaste con ella antes y ella accedió? No la llevé. O sea, no le dije nada, la llevé de sorpresa. Ok. Pues vacilamos, bebimos. Estoy consciente que ella no es de beber. Yo sí le dije que le iba a cuidar, que me iba a ser responsable de ella. Estoy decepcionada. Pero en el momento en que yo escuché que ella dijo que quisiera aprender unos tips para poder bailarle a su futuro esposo, pues en ese momento yo fui a donde la chica aquí presenta. ¿Y qué le dijiste tú a ella? Que si estaba interesada en hacerle un privado a mi amiga, que se casaba próximamente. Ajá. Que le iba a pagar $200, ella me dijo que sí. Yo la llevé, busqué a Aurora, mi amiga, la llevé hasta el privado, la dejé ahí y me fui. ¿Por qué? Porque yo lo quise hacer como un regalo, una sorpresa para ella. O sea, ella. Que tú pagaste, no quería participar. Y lo único que le dijiste, porque ya ella le había hecho el comentario de enseñarle los tips para lo de eso. O sea, que tú lo único que hiciste fue pagar... Y era los $200 para que le hiciera el privado. Pero okay. Yo me fui porque como era un regalo, me despedía soltero, ajá. Pues yo me fui para que ella le bailara. Ajá, y le hiciera pero bien el... Yo no sé lo que pasó allá adentro. Doctora, ella salió alterada. Ah, que si ella me tocó aquí, que si me tocó allá. Yo estoy ajena a todo eso. Yo, pero cálmate, estás pasada de trago. Doctora, si eres usted mi amiga. Sabe, usted tiene una amiga que no bebe, sabe que está pasada de trago. ¿Usted la va a dejar sola en un privado? Sabiendo que puede pasar de todo. Y esa muchacha no sabe lo que puede pasar. Te envolviste bebiendo, te envolviste. Bueno, me dijiste, me voy a hacer cargo, bebe, disfruta, es tu noche, caramba, chica. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, yo quiero que tú me cuentes qué fue lo que pasó en ese privado. ¿Ok? Regresamos después de este corto receso. Aurora demanda a su mejor amiga Débora y a la stripper de un club que visitaron durante la despedida de soltera de ella por la suma de $6,000. $3,000 que ha pagado en abogado por cargos que se le presentaron después de una trifulca que ocurrió en el lugar y $3,000 por los daños, perjuicios que ha sufrido, de su reputación, etcétera, etcétera. Tú dices... Yo quiero saber dónde estabas tú, ya cuando llegó la policía y todo eso. Débora, Débora, okay. ¿Dónde estabas tú cuando llegó la policía? En la barra. ¿No estabas cuidando a la amiga? Como se supone que ya dijo. Ok. ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? Bueno, primero que nada, a mí también me llevaron arrestada. ¿Tú también te arrestaron? Sí, detuvieron. Porque por culpa de ella yo perdí mi trabajo también. ¿Hace cuánto tiempo eres stripper? Hace 2 años. ¿Dos años? Sí. Ok. ¿Nunca antes habías tenido problemas? No, nunca. Nunca en mi vida yo había tenido problemas. Okay. Yo tengo un hijo ahora mismo de 3 años, doctora. Y ese hijo yo ahora mismo no tengo ni qué darle. ¿Por qué? Porque por culpa de ella yo me quedé sin trabajo. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Porque fue a decir que yo la manoseé cuando yo solamente le rocé
Le rocé así, sensualmente, okay, a ella. En ningún momento yo le apreté los senos, le metí la mano, le di nada por el estilo. Ok. Doctora, ella me tocó. Ella me tocó. Pero tú estabas pero en trago. Sensualmente. ¿Tú cómo te acuerdas si estabas en trago? Doctora, yo pedí sentí, un video. Ella me tocó. Yo pedí el video de cámaras de seguridad de mi trabajo. O sea, en el strip club hay cámaras de seguridad, en todos estos lugares para vigilar que todo el mundo esté tranquilo, sí, de que nadie se está quejando. Sí, yo vamos a ver las imágenes, señor director. Esto fue el día ese contigo allí. Claro. Ok. Ella sale que está disfrutando. Mírala, en una. Doctora, ve, hasta me jaló la camisa. Doctora. No, yo no veo ningún pero jalón de camisa. Doctora, yo mire. La toqué, bueno, sexualmente, okay, mire. Mire, no le toqué me sacó la el seno. Así, como ella dice. Supone que ella no haga eso sin mi consentimiento, doctora. Ok. Eso lo hago. Mire, yo mire. Ay, mire, ok, mire, ya veo la parte donde te jaló ahí. Ve, me paro, me molesto. Ajá. Y ahí es que donde voy a donde Débora a reclamarle lo que me pasó. Eso yo lo hago todos los días y yo no puedo preguntarle a un cliente, mira tú, ¿es la primera vez que tú vienes aquí? Doctora. No puedo porque es que no puedo y no me interesa. No, claro que no, si están ahí, están allí. Claro, y yo solamente la toqué sensualmente. En algún momento durante el baile ella te dijo, esto no me gusta. Exacto. Doctora, te pregunto yo a ti, yo te pregunto si ella en algún momento te dijo, ay, por favor, para. En ningún momento, no. Cuando yo me le senté a ella encima, ella no me dijo nada. Y se quedó tranquila, ya cuando ya la estoy tocando, que le toqué los senos, pues ella se quedó como que, ya cuando yo toco aquí, que no fue que le agarré nada. Entiendo, fue una, yo sé. Doctora, incluso pues ella merecía. Se para, se va, yo cojo mi dinero y me voy. Después cuando salgo, ella monta un show y yo pues no me voy a quedar callada porque ella me viene a interrumpir mi trabajo, hacer mucho buen mi trabajo sin conocerme. Ok, perfecto. Doctora, incluso okay, ella me decía durante el ¿quién baile. ¿Quién tiene testigo? Perdón. Ella me decía durante el baile que qué pena que me iba a casar, porque que yo era muy es joven. Es muy hello, joven. No significa que cada cliente que entre, ella significa que lo tiene que tocar. Yo me informé y se supone que ella no me toque. ¿De dónde te informaste? Yo busqué por internet, se supone que a mí no me toque. Me informé. Te informaron muy mal, muy mal, te informaron. A mí me da una risa cuando la gente me dice que me informé por internet. Sobre un strip club, señores. Bueno. Por favor, estabas en un strip club. Sin mi consentimiento, doctora. Mira, yo estoy en todo mi derecho. Y en un área privada. Pero puede ser privado, lo vas a hacer. A verla bailar, no a que me tocara. Ok, ok, ok. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo un testigo. Vamos a pasar al testigo, por favor. Ok. Ay, ¿por qué la gente hace cosas que no saben, que no entienden? ¿Para qué lo hacen? Yo a veces no entiendo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Carlos. Carlos. Yo era el stripper que estaba bailando a las chicas aquí presentes. Ok. Yo soy compañero de Mónica desde que empezó a bailar. Compartimos la misma tarima porque es un strip... combinado. Unisex. Ajá. Yo tuve que salir un momento para el baño, la dejé a ella porque es sumamente profesional en su esto y como estaban dejando muchos tips, no querían que se envolvieran. Yo vi, cuando regreso, veo que están planeando un privado, las amigas con ella. Ella estuvo totalmente de acuerdo todo el tiempo y veo que ella se va lo más contenta para el privado. O sea, que yo no vi en ningún momento que ella haya dicho que no o que no le parecía bien. Al contrario, ella estaba lo más feliz de camino para el privado con su amiga. Muy feliz que estaba. Yo solo fui a... Oye, dime algo. No, que me tocara. Cuando tú le hiciste el baile, ¿tú tocaste a alguien? La Virgen María. Sí, normalmente. Nosotros lo que hacemos es seducir a la persona. No, no agarramos ni nada, solo rozamos su cuerpo, lo seducimos, porque eso es lo que nos llama más tips. No, no es por nada malo. Y déjame preguntarte, ¿y a ustedes los pueden tocar? ¿El cliente los puede tocar a ustedes? Eso no, como quien dice, nuestras partes privadas. Sí nos pueden, como quien dice, rozar los muslos, el cuerpo, por lo menos a los hombres, el pectoral, el abdomen, cosas así, pero no nuestras partes privadas. Ok. Ok, vamos a invitar a la doctora Lisette Sierra que pase aquí. Aquí hay muchas cosas que las leyes de señores realmente no aplican. Porque hay ciertos ambientes que uno visita como adulto
¿Verdad, doctora? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted, doctora? Hay ciertos lugares que uno como adulto visita y tienen las reglas explícitas, pero están las reglas implícitas también. Así las de las costumbres, la del lugar. Uno sabe los lugares donde uno visita. Pero vamos a hablar claramente sobre las leyes de los strip clubs. Uh-huh. Hay leyes que claramente dicen, puedes tocar, no puedes tocar, puedes tocar por encima de la ropa, por abajo de la ropa, por abajo de la media, dentro del zapato. ¿No? ¿Hay reglas o no hay reglas? Sí, sí hay reglas, doctora. Depende de cada ciudad tiene sus reglas distintas, las leyes locales, y también las diferentes strip clubs pueden tener sus propias reglas. Ahora bien, hay etiqueta de strip club también. Entonces se sabe que en los strip clubs de Puerto Rico sí se permite que se pueden tocar. ¿Por qué? Un baile de falda, un lap dance, requiere que haya roce de alguna forma. Ahora bien, el tocar los genitales, rozar mucho más allá de la cintura para abajo, ya eso no es legal en ninguno de los strip clubs. Pero pasa. Lo hacen todo el tiempo. Sí, pero pasa. Ay, doctora, pero eso no implica que yo no pueda ir a un strip club y que me tengan que tocar. Eso no está bien. No tienes que ir a un privado. Ese es el punto. Tú no tienes que haber ido a un privado. El momento que tú aceptaste ir al privado, tú implícitamente estabas aceptando que te tocaran. Claro. Iba bien contenta. Sí, pero no más allá de los roces normal, porque se pueden tocar. Está bien, perfecto, no más allá de los roces normal. Pero si hay un roce más allá de lo normal, la reacción, ya tú sabes en el ambiente que tú estás, la reacción apropiada es, no, eso no lo quiero, gracias. Y fue exactamente lo que hice. No, pero fuiste a formar el escándalo a tu amiga porque te enojaste con ella. Y además fuiste al privado. Al privado. Simplemente mirar. Que si todo esto llega a pasar afuera, ¡buf! Todavía en ningún momento ella me pregunta, ¿quieres que te haga esto? Pero es que yo no tengo por qué preguntarte. Déjame decirte, ahora te voy a decir como decía Juan Gabriel. Lo que se ve no se pregunta. Pero por favor. Tú estabas en un strip club y fuiste a un privado. ¿En qué mundo tú estás viviendo? ¿En el de Elsa, en el Frozen, Cinderella? Yo no sé. Es un strip club. Con todo el respeto. Con todo el respeto a ti te niego la demanda. He dicho, caso cerrado.